Participando es que he aprendido bastante y aparte que he ido a entrevistar a expertos en la carrera, allá profesionales y no sé, me siento muy contenta de haber participado en esta investigación. Me parece interesante ya que aporta mucho a la formación del alumno, investigar más allá de lo que te enseñan en la universidad. Muy muy buena en nuestra carrera porque bueno, ese es, digamos, es un reto también y bueno, dar lo mejor de nosotros. Me parece muy bien que la universidad haga este tipo de eventos para poder fortalecer la investigación, ¿no? Que es muy importante para el desarrollo de nuestro país también. Yo me quedo contento porque es el primer congreso que se realiza en la universidad y estoy contento de ser uno de los pioneros que inicie eso, que es la investigación. Somos un país que está promoviendo la investigación en estos últimos años y me da mucha alegría ser parte de ello. Actualmente se puede dar servicios hasta 262 megabits por segundo. Entonces, beneficios de esto, una mayor experiencia, una mayor velocidad de bajada y de subida. Poner la tecnología al servicio de la sociedad, resolviendo un problema específico en la sociedad o en la empresa. Eso es el derrotero más importante que tenemos. Hoy en día yo creo que quien no se prepara para esta tercera revolución no va a tener cabida en el futuro, porque al globalizarse el profesional de cualquier parte del mundo compite, ¿no? Por lo tanto, la responsabilidad como docente, como orientador a las nuevas generaciones es fundamentalmente prepararlos para ese gran cambio que se tiene que dar.